Realmente ha colmado las expectativas, porque está desbordando. Después, cuando ustedes vean allí el auditorium, bueno, hemos acomodado a todos, no hemos dejado a nadie afuera. Esa era la idea, pero también ya se ha planteado, digo, un poco por el pedido de los mismos docentes, hacer una tercera jornada, una tercera edición. Que bueno, vamos a evaluar después de todo esto, porque también nosotros, además de esto, también después luego tenemos que ir por el interior y caminando con las charlas por los otros colegios, que ese es el objetivo principal, digo, también esto, desde el gobierno de la provincia, como lo planteamos nosotros. Bien. ¿Qué temas se han abordado en esta jornada? Y en esta jornada hemos abordado principalmente, digo, la cuestión de cómo los docentes van a actuar dentro del aula, cuáles son los peligros, porque la idea nuestra, ¿por qué vamos a los docentes? Esto surge después de andar por las charlas, los docentes me decían, pero Inge, nosotros no sabemos cómo aprendemos. Bueno, le digo, vamos a armar una jornada específicamente para docentes, entonces lo vamos a tratar de dar tip, capacitar, para que ustedes puedan ver los peligros que hay en la aula. No digo prevenirlo a todo, porque tratar un caso de grooming es muy complejo, por lo menos alertar y decirnos nosotros que con los especialistas vamos a ir y lo vamos a tratar. Y la tecnoadicción, bueno, desde una mirada también psicológica, ¿no? Que esa es en mi perfil. La verdad que, como decía el ingeniero, había un feedback muy bueno entre los docentes, que la mayoría son docentes los que han asistido, y también algunos, bueno, se han dado los signos y síntomas visibles en donde ellos pueden detectar estos casos y también, si se quiere decir, prevenir, ¿no? Porque se trata de prevención también, se ha dado algunos consejos para prevenir y sobre todo ir paulatinamente, ¿no? Porque no es que una adicción se va de un día para el otro. Si bien la adicción a las tecnologías de la información es una adicción sin sustancias, causan el mismo efecto en las personas. Entonces, bueno, se ha abordado todos estos temas, los signos, los síntomas, cómo prevenir el tratamiento, sobre todo buscar ayuda, sobre todo ayuda psicológica en el caso de que detecten estos indicios, ¿no? Y bueno, se ha acercado mucha gente, muchos docentes a decir, me siento muy identificado, identificada, no solamente en lo personal, digamos, que uno puede conectarse por las redes sociales, a interactuar con personas, sino también desde el área laboral, ¿no? O sea, por ejemplo, me dicen, no sé, tengo 3, 5 correos electrónicos, tengo que estar contestando mensajes todo el tiempo y todo relacionado a lo laboral. Entonces, también las tecnologías, si bien han venido a facilitarnos muchas cosas, en algún punto nos afecta, ¿no? Porque no nos desconecta tampoco del trabajo. Es como las 24/7 trabajando, chequeando mails, chequeando mensajes, contestando. Entonces, por ahí también tener, digamos, límites fijos y horarios pautados para poder controlar el uso de las tecnologías.